Esta es la habitual ronda de los jueves de madres y abuelas de Plaza de Mayo, en la Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno en la ciudad de Buenos Aires, pero esta vez las abuelas de Plaza de Mayo hicieron una convocatoria especial en defensa en general de las políticas de derechos humanos, de memoria, verdad y justicia, que son por las que reclaman cada jueves aquí. Sobre todo están preocupadas por un avance sobre la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que sienten que el gobierno de Javier Milei está haciendo. Están preocupadas las abuelas, la organización, de que eventualmente pueda desmantelarse total o parcialmente esa entidad, lo que dificultaría fundamentalmente la búsqueda de nietos, de niños que fueron secuestrados y entregados a otras familias durante la dictadura militar, hijos de mujeres que estaban en cautiverio y que nacieron en cautiverio y que las abuelas están buscando desde hace 46 años. Ya han recuperado a 137 nietos, le han devuelto su identidad y siguen buscando a unos 300.